Aguileta, Fórmula Guerrero, ¿cómo va todo? Joaquín, nuevamente te saludo con gusto. Es el día 8 de esta contingencia que todavía continúa, por supuesto, y continuará por lo que se está viendo. Ha avanzado la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a la electrificación, sobre todo en avenidas y calles, también ya en algunas colonias. Se habla hasta el momento de poco más del 70% ya de electrificación. Esto ha permitido ya que incluso se dé la oportunidad de que las bombas en el río Papagayo empiecen a trabajar, porque también se reporta que el 30% del suministro de agua también ya se está registrando en estos momentos. Hoy es Día de los Difuntos, Joaquín, y pues la gente en muchos de los casos no han recibido los cuerpos de las personas fallecidas. No hay dónde llevar a cabo un sepelio, no hay a dónde enterrarlos, porque los panteones también están destrozados. No hay... No tienen en estos momentos la oportunidad de saber qué van a hacer con los cuerpos, porque hoy la gente ya no sabe ni en qué día vive. Nadie puede, por supuesto, honrar a los muertos el día de hoy, recordarlos una vez que no hay manera. También compartirte en el tema laboral que pues autoridades federales y estatales pues están en coordinación para generar empleo temporal y obviamente pagado por día para poder ayudar también en el retiro de escombro y limpieza en el puerto de Acapulco. Se habla incluso también de una reunión vía electrónica para este viernes entre autoridades de los tres niveles de gobierno con empresarios turísticos para pues empezar a aplicar o a trabajar sobre una estrategia para los recursos que puedan empezar a llegar justamente para la reconstrucción y rehabilitación en el puerto de Acapulco. En estos momentos también reportan 3 puntos, Joaquín, en el quemado, en el CEMEFO del quemado, en la base naval y en la zona centro para personas que quieran acudir ahí para poder reportar a sus desaparecidos. Estos 3 puntos los han instalado ya autoridades estatales, te repito, en el quemado, en el CEMEFO del quemado, en la zona centro, en el centro de Acapulco, y también en la base naval para que puedan acudir ahí justamente a reportar a sus desaparecidos. Seguimos siendo las únicas 2 emisoras que están transmitiendo en el puerto de Acapulco, y desde aquí abrimos nuevamente, por supuesto, a las autoridades los micrófonos. No hemos tenido la oportunidad de platicar con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ni con la alcaldesa de Acapulco, Avelina López. Hemos platicado, sí, con funcionarios, tanto municipales como estatales, quienes nos han compartido las estrategias que empiezan a aplicar para esta limpieza y depurar justamente el tránsito en calles y avenidas. Por el momento, también el alcalde de San Marcos, municipio vecino del puerto de Acapulco, afirma que afortunadamente tiene un saldo blanco en su municipio. Sin embargo, sí hay todavía zonas que permanecen en calidad de incomunicadas. Vamos a estar trabajando, Joaquín. Desde aquí hago el llamado nuevamente, si me permites, a toda la ciudadanía en el puerto de Acapulco a que nos usen, a que por supuesto hagan llegar sus mensajes al puerto de Acapulco a través de un WhatsApp. Lo voy a compartir, Joaquín, para que a través de este WhatsApp nos puedan enviar mensajes. Nosotros, al terminar tu espacio, vamos a estar nuevamente 3 horas transmitiendo, 3 horas transmitiendo para poder compartir la información que nos vaya llegando por parte de las autoridades, saber dónde hay más refugios, dónde hay más comedores, dónde hay conexión de internet, dónde hay distribución de agua. El teléfono es el 744-166-5846. Repito, 744 166-5846 para que la ciudadanía en Acapulco nos mande un WhatsApp y ahí poder de alguna manera hacer sus reportes y también pues mandarnos incluso información de las personas y de sus familiares, por supuesto, con los cuales todavía no se contactan, Joaquín. Bien, volveré contigo, voy a unos anuncios, Marco Antonio Aguileta. El tema es